Muchas gracias, Marujita. Se está llevando el mejor queso. Miguelito. ¿Te ayudo? Por favor, sí, con las frutas. Gracias. ¿Papá? Mi amor. Mi amor, ¿dónde se había metido usted? A ver. Tranquilo, papá. Fui a buscar frutas para darle el puesto. Mire, comiendo se va bien. Gracias, Angelito. ¿Quiere probar? Sí, son los mejores quesos artesanales de la región. Sí, sí. Está muy rico. Laurita, usted no me puede dejar solo cuando hay tanta gente. Yo lo necesito aquí, a mi lado, si usted es mi mano derecha. Papá, papá, usted se tiene que empezar a acostumbrar que no voy a estar siempre a su lado, ¿ya? No, sí, ya sé. Lo único que espero es que se case, que me haga abuelo y que con su marido se haga cargo de este negocio. ¿Quién le dijo a usted que yo quiero marido o hijo? A ver, ¿quién? Ah, otra vez con la cantinela esa, ¿eh? Espérese nomás, que un muchacho de por aquí le roba el corazón. No, ahí no, la quiero ver, no. Ahí la quiero ver. Mire, papá, en este pueblo no hay un hombre que logre que yo me enamore. Al menos aquí no existe. Oiga, la bonita, acá hay jóvenes buenos. Sí, sí. ¿Usted cree que no existe? Pero espérese nomás. A lo mejor está más cerca de lo que piensa. Oiga, ¿y cómo me dijo que se llama el pueblo, don Lorenzo? Vista Hermosa. Debe ser que estamos llegando entonces, porque se está poniendo la vista hermosa. Bueno, con todo respeto, oiga, la suertecita suya. Es uno que tiene que hacer malabares, las de Kiko y Caco, para conseguir un brillo con una chiquilla. Y usted, una pura llamada de su papi, ya le consiguieron cita al tiro, oiga. Suertecita suya. Eso sí que es pensar en la felicidad de los hijos, pues. No es una cita, es un negocio. Y para que sepas, a mi papá nunca le ha importado mi felicidad. Pero como a él no se le puede decir que no. No, sí, el caballero es complicado, nadie puede negar eso, pero... Mire, los papás siempre quieren lo mejor para los hijos, pues. ¿Cómo sabe? Denle una oportunidad a la chiquilla, quizás es linda, es simpática, y le guste, y se terminan enamorando los dos, pues. Eso no va a pasar jamás. Pero Carlos, ¿por qué no? Pues, jefe, no sea pesimista. Mire, a lo mejor hasta yo mismo consigo una chiquilla aquí en el pueblo que me cambie la vida, ¿eh? ¿Será bonito, oiga? ¿Quién? El pueblo, pues. Villahermosa. Vista Hermosa, Carlos. Eso. Sabes que la verdad me da lo mismo porque nada se va a comparar con París. Mi amor, ¿me puedes ayudar, por favor, Ten? Sí, pero mamá... Gracias. No deberíamos poner más queso. ¿Por qué no? Ya son muchos. Le quiero mostrar al pueblo todo lo que tenemos, eso. ¿No será que quiere que su torre de queso sea más alta que la de él? ¿Tío Ernesto? No. Simplemente quiero mostrar en lo que hemos trabajado y tú mejor que nadie sabe que lo hemos hecho con mucho cariño. Sí, sí, yo sé. Hola. La media fila que tiene don Ernesto. Ah, no, pero andan puro mirando, ¿eh? Si no compran nada, yo lo vi. Sí, además, mamá, ¿qué le importa lo que haga el tío Ernesto? Lo que haga él, a mí no me importa en absoluto, de verdad. Lo que yo quiero es demostrar que sin haber tenido ni un cuarto de las posibilidades que ha tenido ese señor, hemos sabido salir adelante. Eso, patroncita, yo pienso lo mismo. Las últimas seremos la primera. Sí. Y en una de esas, hasta nos ganamos el premio mejor que este año. La ojalá. ¿Y usted? ¿En qué está? ¿Contando los billetes? ¿No pensaban hablar con ella y arreglar lo que tengan que arreglar? Creo que sí, con esa mujer no se puede hablar. A ver, papá, esa mujer es la mamá de mi mejor amiga y es un encanto. Además, usted es el único que tiene problemas con ella en el pueblo. Bueno, yo lo he intentado muchas veces, Laurita. Pero cada vez que me acerco me ladra. Ay, o me muge. Papá. Sí. ¿De verdad no pasó nada malo entre ustedes? ¿Malo qué? Bueno, no sé, pues. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué? ¿Algo? ¿Cómo qué? Nada, pues. ¿Qué va a pasar? Somos rivales, ella tiene su quesería, yo tengo la mía. Me va mucho mejor que ella. Que no sé, ¿qué más va a pasar? Mucho el odio que ella le tiene, papá. Es irracional, porque es una mujer irracional. Ya, ya. Y atención, atención, ha llegado el momento de coronar a la reina del pueblo. Por favor, maestro. Y la ganadora es Nancy Álvarez. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Y se entrega la corona Olga Ortúzar. Y que hable, por supuesto.
Miren quién viene ahí. ¿Cómo están las chiquillas más lindas de Vista Hermosa? ¡Ay, ¿eh? Felicitaciones a la reina, de aquí directo a mi Chile, ¿ah? ¿Eh? ¡Ay, que eres virgen, Jimmy! ¿Y esas rosas? Para ti, reina. También para ti, princesa. Ay. Y por supuesto que para ti, Laura, la dueña de mi corazón. ¡Ay, qué cursi! Ay, es muy cursi. No es de cursi, Laura, es de caballero. Yo soy un caballero. Ay, sí. Pero me alegro que tengas buena memoria, porque entonces yo supongo que recuerdas los besos que nos dábamos. ¡Ay, Jimmy, por favor! Teníamos que mucho más. Bueno, yo todavía los guardo en mi corazón. Están acá. Bien, señoritas, un café helado. Yo invito. Sí, ¿ah? Sí, ya. Si usted se presentaba, ganaba seguro. Ay, es que los concursos no son lo mío, Angelito. Oiga, ¿y cómo le ha ido con las ventas? Bueno, no tan bien como usted. Sí. Ángel, Ángel, por favor, ¿puede ir adentro a buscar más queso? Se nos están acabando. Florita, ¿qué te dije recién? ¿Cómo estás, vecina? ¿Cómo va esa venta? Oye, pajarón, deja de mirar a la Glorita como si se te cayera el real. Anda, sé lo que te dije. Si yo no estoy mirando a la Glorita, estoy mirando a la gente. Sí, a la gente, sóplame este ojo. Ya, anda. ¡Amigo mío! ¡Felicitaciones, querido amigo! ¿Qué te pareció mi chiquilla? Caballa, caballa la premiación. Se veía preciosa, mereces ser la reina de este pueblo. ¿Verdad que sí? Oye, no nos vamos a dar ni cuenta cuando anden los nietos corriendo por aquí. Increíble cómo han crecido, ¿verdad? Si ayer nomás estaban corriendo ahí con las trenzas largas. Yo te veo perfecto a ti de abuelito, de tata. Te vería el despiporre. Dios te oiga, pero la Laurita es muy tincada, viejo. Ay, un poquito rebelde como su mamá, que en paz descanse, pero sí, ya debería estar formando familia. Eso es lo que yo quisiera. Bueno, ya encontraste a alguien por acá, pues. Ya lo encontré. ¿Cómo? Encontré el hombre perfecto a mi hija. ¿Qué? Y viene en camino. ¿Cómo sabe si es su día de suerte y termina conociendo a la mujer de su sueño aquí en el pueblo, oiga? No. Pero si usted es tremendo partido. Oh, Carlos, ubícate, por favor. Mire, ¿sabe lo que vamos a hacer? En el próximo boliche que yo vea, vamos a parar y le voy a pedir un buen cortito para que se me relaje. Ay, basta, Carlos, ¿por qué te gusta hablar tanto? Nadie te pidió la opinión, ya has hablado suficiente. Por favor, un segundo de silencio. Basta. No, si yo decía no. Sí, porque a veces uno se toma un pencacito y se solucionan todos los problemas. Pues quizás eso es lo que a usted le hace falta, pues. Un empujoncito para que llegue con confianza al pueblo y conozca a la chiquilla ahí sin timidez, pues. ¿Quién te dijo a ti que es un tema de timidez? Yo habría jurado que se le estaban aconchando los meados, oiga. A ver, ¿qué pasa? ¿Cree que no le va a gustar la chiquilla? Basta. Pero si no la conoce, pues déle una oportunidad. Basta. ¿Y una foto, acaso? Basta. A ver, ¿cómo le gustan las mujeres a usted? ¿Le gustan rubias, altas, flacas? Ay, basta, Carlos, basta, Carlos, basta. Pero si estamos en confianza, jefe, no se me enoje. Cuénteme, ¿por qué prefiere el frente o la retaguardia? Nada, no prefiero nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo? ¿Qué mujeres le gustan entonces? Ninguna, ni alta, ni chica, ni gorda, ni flaca. A mí no me gustan las mujeres, Carlos. ¿Cómo? ¿Usted es Colipato, don Lorenzo? Oye, con tanto hombre hecho y derecho que hay acá en Vista Hermosa, ¿por qué te viene a la capital y a buscar marido, Laura, para qué? Ay, Jimmy, ¿quién te dijo que yo me voy a buscar marido? Yo quiero conocer el mundo, viajar, estudiar. Bueno, viajemos juntos entonces. Mira, estoy que termine mi auto un par de ajustes más y partimos. ¿Dónde quieres ir? ¿A Teno? ¿A Manantial? No. ¿A Curicó? ¿A Curicó? Ay, Jimmy, no estoy gozo. La Laura no te está dando boleto. Tu papá se muere si te vas. Y yo me muero con él. Ya, pero ¿me pueden ir a ver? Sí, eso me encantaría más caballa. Sí. Y Jimmy nos puede llevar en su auto. No, imposible. ¿Por qué? Porque vamos a estar viajando con Laura. No, Jimmy, entiende. Yo no voy a viajar contigo. Ya. Blanca, vámonos mejor. Parece que estamos sobrando. Ay, Nancy, ya. Sí, ya saben cómo es Jimmy. No lo tomen en cuenta. Oiga, no, pero esto no puede ser cierto, pues. ¿Usted me está agarrando para el tandeo, no? ¿Tú crees que yo jugaría con algo como esto? Oiga, pero si yo mismo le iba a buscar a las chiquillas en el auto, se las llevaba para la casa y a veces parecía hasta un desfile la cuestión, pues. Bueno, eso lo hice para que mi papá no sospechara, pues, Carlos. Harto bien que le salió, porque ni yo mismo me pegué el alcachofazo, oiga. ¿Tú por qué crees que yo he viajado tanto? Porque así puedo ser libre. Pero acá,
Acá estoy preso de nuevo y yo no estoy preparado para enfrentar a mi papá y decirle que no me gustan las mujeres. Él no lo va a aceptar jamás. Ya, ya, pero... Pero no, no, no... No se me ponga así, pues, ya, tranquilito. Tranquilito. ¿Mm? Que imagínate, Carlos. Imagínate que mi papá con ese señor que vive en Vista Hermosa llegaron a un acuerdo para que yo conquiste a su hija. Y ni siquiera le importa si yo quiero o no. Además hay un montón de plata de por medio. ¿Plata? Sí, pues, Carlos. Esto es un negocio muy importante de mi papá. Carlos, mi papá está a punto de irse a la quiebra. Y si yo no logro enamorar a esa muchacha, nos vamos a quedar en la calle. Oye, ¿quién me va a pagar el sueldo a mí? Porque yo no puedo nada trabajar gratis, pues eso sí que no. Pa, estoy en el piso y tú me sales con tu sueldo. Perdón, pero es lo que menos me importa en este momento. ¿Y qué hacemos ahora, jefe? No sé. No sé, lo único que sé es que yo no puedo volver a mi casa. A ver, déjeme pensar a mí si... Si a mí algo se me va a ocurrir, algo se me va a ocurrir. Si yo voy a pensar, sí que soy bueno. A lo mejor hay algo que podamos hacer. Amigo, siempre ganas tú. ¿Qué pasó? Déjala nomás. Si una golondrina no hace verano. Pero, chacayo. Esto es como un sueño. Hace tanto tiempo mi mamá quería ganarse este premio. Ay, amiga, estoy muy contenta por tu mamá. Ay, mamá, te quiero, te quiero. Este premio es mucho más que un premio al mejor queso de la región. Este premio es un premio al esfuerzo, al trabajo en equipo, ¿sí? Y solo me queda decir gracias. Gracias a mi hija Blanquita, que siempre está conmigo. Gracias, mi leal Glorita. Ay. En fin, solamente me queda por decir... Uy, la mansa cagadita que se mandó Don Lorenzo. Shh, no me digas así. Yo te dije, de ahora en adelante, tú eres mi patrón y yo soy tu mayordomo. Es que no va a creer, oiga, si se quiere hacer pasar por chofer, ni siquiera es capaz de manejar sin... Cállate, cállate. Hay que bajarse. Bájate. Bájate. Te voy a bajar. Todo mi trabajo en el suelo, por Dios. Perdón, perdón, Alex.
accidente, perdón. Mira, ¿cómo un accidente? Te tiraste derecho contra mi puesto. No. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que fue mi culpa. Pero mira, estos te salvaron por lo menos, ¿ves? Este está limpio. Si quieres lo vende después, pues, si total, el chancho limpio nunca engorda. No, lo que quiere decir mi patrón es que no tiene ningún problema en hacerse cargo por los daños. Le vuelvo a pedir discúlpame. Me desconcentré conversando con mi patrón. Él es Lorenzo Mainardi. ¡Lorenzo! ¡Bienvenido, muchacho! ¡Bienvenido! Te estaba esperando. Muy bien, ¿eh? Lorenzo Mainardi. Oye, ¿no quisiste pasar desapercibido llegando a este pueblo? ¡Media embarradita! Te voy a presentar a mi hija. No. ¡Laurita! Venga, por favor, venga. Laurita, él es Lorenzo. ¡Lorenzo, pues! Hoy corté una flor. Hijo de Agustín, un amigo mío de Santiago. Viene llegando de París. Es un hombre de mucho mundo. Manerita de llegar al pueblo. Laura. La ciudad, pues llovía. ¡Ahora entiendo todo! ¡No! ¡No puedo creer que me quieras odiar así! ¿Cómo es posible? Pero, por favor, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo tan paranoica? ¡Paranoica! Si fue un accidente. ¡Paranoica yo! El día de más venta de todo el año. Y usted pasa con un auto arriba de mi puesto. Si fue un accidente. Todo esto estaba planeado. Estoy segura de eso. Y vos es su premio, Lorenzo. Lorenzo, vamos, por favor. Muchacho, trae la maleta y sigue. ¡Auto por arriba! Pero... Venga, por favor. Disculpe, ¿el auto queda acá? No se preocupe del auto. Páseme las llaves. Ya. ¡Jimmy! Jimmy, por favor, lleva el auto ahí a tu garage y lo dejas como nuevo, ¿ya? Vamos, Lorenzo. ¡Bienvenido, hombre! ¿Y mis quesos? Ay, señora, por favor, deje de alegar. No sabe poner más vieja. La señora Jacinta, bien jodida. Además, le hiciste papilla ahí en el kiosco. Sí, le dije, es puro queso rallado. Así que están de visita. Bueno, me imagino que debe ser fuerte el cambio de París a un pueblo tan pequeño. Fuerte, fuertísimo, diga. Sí. ¿Y están de paso o se piensan quedar? Se van a quedar, pues, mi amor, sí. ¡Qué tipos más buenos mozos! Parecen como artistas de cine. Dijes. Son los churrazos. Yo no encuentro bien pesca, fíjate. Pasen, por favor, adelante. Adelante. Vamos, Lorenzo, adelante. Tranquilo, muchacho. No te preocupes por el choque. Fue un simple accidente, nada malo. Bueno, que no pasó nada malo. ¿Qué choque? Lo que pasa es que chocaron con el auto al puesto de la señora Jacinta. Pobre. Qué pobre. Esa mujer está cada día más loca. Oiga, pero la masa embarradita es sucia. Ah, sí. Menos mal que no me manché el paletó, oiga, porque estos son caros, son de Europa. Sí. Yo había tenido olor a queso en las patas, pero nunca en el pelo y en las manos, oiga, mire. Sí. Oiga, ah. No, si el sentido del humor de mi patrón es realmente único. Ya lo van a conocer. Único el sentido del humor. Sí. Hortensia, le presento a Lorenzo Mainardi. Ah, encantada, y su caballero. Mayordomo. Mucho gusto. Una agüita con azúcar para pasar el mal rato. Oye, ¿no tendrá una cosita más fuerte para...? Sí, Hortensia, traigo una mistela, una... No. No, perdón, no le quiero faltar al respeto, pero... Pero con un agua está bien, ¿sí? Menta, si tuviera para mi patrón. Sí, no, ¿cuál es tu nombre? Nomás, una mentita. Carlos. Carlos González, mucho gusto. Mucho gusto, Carlos. Ya, Carlos, sígueme para mostrarte la cocina. No me lo lleve, por lo que... ¿Para qué va a mirar la cocina si tenemos tanta casa para conocer todavía aquí, tan grande que todo? Lorenzo, ¿te parece bien que conozca la habitación? Así aprovecha de subir las maletas. La habitación está en el segundo piso. ¿Sí, vamos? ¿Se van a quedar a alojar aquí? Ah, yo pensé que se iban a la hostería. Pero, mi amor, ¿cómo se te ocurre que voy a mandar al hijo de un amigo a la hostería? Lorenzo se va a quedar acá, por supuesto, un tiempo. Se va a quedar acá un tiempo con nosotros. Viene llegando de Europa, de París, es un hombre muy viajado. Y lo mejor de todo, que tenemos la suerte que va a trabajar con nosotros en la quesería. Ah, ¿papá? ¿Podemos hablar en privado un momentito, por favor? A ver, ¿qué pasa, princesita? ¿Me podría explicar qué significa esto, papá? ¿Qué significa qué?
que por qué no me había contado que venía un hombre a trabajar con nosotros en la quesería y que además se iba a quedar a dormir en nuestra casa. Ay, Laurita. Invité a Lorenzo a pasar un tiempo en esta casa porque en primer lugar es un tipo macanudo. Macanudo. Y en segundo lugar porque es hijo de Agustín, un gran amigo mío. Tan amigo suyo no debe ser porque es primera vez que escucho hablar de él, oiga. Bah, qué raro. Sí, qué raro. Bueno, seguramente se lo he nombrado mil veces, pero como usted anda con la cabeza en otro lado. En fin, como sea, Lorenzo nos puede ayudar. Es un tipo que ha viajado mucho con su papá en temas de negocio y por lo tanto nos puede dar un impulso hasta que sería en todo lo que es exportaciones, que es lo que queremos hacer, ¿verdad? A ver, papá, ¿esto usted lo está haciendo por la quesería? ¿O por mí? Laurita, usted, ¿por qué siempre tiene que estar pensando cosas que no son? Nosotros necesitamos ayuda y usted lo sabe bien. Además, se me ocurrió una idea fantástica. Creo que tú le muestres cómo funciona el negocio. Bueno, si es así, está bien. Además, usted sabe que yo me voy a ir y quizás él podría tomar... Ya no me empiece con esas cosas. Ya, pues, papá, usted nunca me toma en cuenta. ¿Cómo que nunca la toma en cuenta? Nunca me toma en cuenta, pero yo ya lo tengo decidido. ¿Qué cosa? En 2 semanas más me voy. Carlos, tu trabajo es bien sencillo. Tienes que comportarte como lo haría yo, nada más. Que eso no es tan sencillo para mí, pues, jefe. A ver. Mire, yo le voy a poner todo el empeño, le voy a poner todo el perenque. Ah, perenque. Me siento incómodo con estas pilchas, ¿ve? Nunca me he vestido así en mi vida, me da como alergia, la cuestión. Me pica todo. Tanto, andar tampoco. Tan cacharpeado, no sé. Mire, y mire esta cama. Mire, tremenda cama, oiga, yo nunca he estado en un lugar así. ¿Qué voy a hacer yo con todo este espacio? ¿Ah? Los zapatos. Se me olvidó cambiar los zapatos de los tuyos. Permiso. Yo quería saber si estaba todo bien. Sí, todo perfecto, ¿cierto, Lorenzo? Sí, estamos del uno pirulo, oiga. ¿Eh? En cachá la pieza, se pasó. Ay, qué bueno que le gustó, don Lorenzo. ¿Eh? Oye, si necesitas surcir, yo te traigo el costurero. ¿Eh? Ahora vamos a ver tu pieza. No, se lo lleve, pues. Ah, no, es que lo que pasa es que el Carlitos me tiene que ayudar a ordenar mis cachivaches, ¿ves? Porque si no, yo dejo el puro despelote aquí. Quizás que más rato salga para allá con los chitecos en la cabeza. Ah. Laurita, ¿a dónde se va a ir? ¿Hacer qué? ¿Para qué? Mi amor, tú eres lo único que yo tengo. Sí, sí, papá. Mi motivo para vivir, mi motivo de levantarme día a día, de trabajar, eres tú. Sí, lo sé, papá. Yo no tengo a nadie más que a ti. Y yo a usted lo adoro. Pero necesito conocer el mundo con mis propios ojos. No a través de los suyos. ¿Por qué le cuesta tanto entenderlo, oiga? Porque no tiene lógica, pues. Si usted es una mujer independiente, yo le he dado toda la libertad del mundo. No, usted y yo sabemos que eso no es verdad, papá. Pero ¿cómo no? No, mire. Yo siempre he sido la niña de sus ojos. Y eso cuando era chiquitita a mí me encantaba, papá, sí. Pero ahora yo estoy más grande y... Y no voy a salir de esta casa para entrar en la de un marido, papá. Yo no quiero que nadie controle mi vida. Yo lo único que necesito es que usted me apoye. Adelante, que lo están esperando para comer. Adelante, muchacho, pase. ¿Y qué servicio tengo que usar yo? No, tranquilo. Usted se tiene que quedar acá, sí, pues. Falta un puesto. Ah. Pero no se preocupe, Hortense. Si quiere, usted me dice dónde están las cosas y yo me ubico. No tengo problema. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted come conmigo en la cocina? No. O sea... Es que lo que pasa es que con el Carlito siempre hemos comido juntos los dos en Santiago. Toda la vida, la verdad, sí. Son divertidos ustedes, los santiaguinos son extraños porque allá comerán todos juntos, ¿me entiendes? Pero aquí no, ¿no es cierto? Sí, Lorenzo, por favor, toma asiento. Muchacho, acompaña a Hortense a la cocina. Sí, bueno. Por acá. No se preocupe, don Lorenzo, voy a estar en la cocina. No se preocupe. ¿Y si dejamos abierto aquí mejor? Lorenzo, por favor, asiento. Ya, bien, pues. Comencemos. Sírvete, Lorenzo, sírvete con confianza.
Sí, lo que pasa es que ya voy, ya. Que yo siempre antes de comer, yo rezo. Permiso, ¿ah? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Por favor, bendice estos alimentos que nos vamos a servir y que nos dejen a todos muy satisfechos. Por favor, también ayúdame en cada paso que tengo que dar de aquí en adelante. Amén. 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 Mira, descorché este vino Bordeaux Foncé, que lo tengo solo para situaciones muy especiales. ¿Lo probaste alguna vez en París? Mire, ese precisamente parece que no, pero se ve bien bueno el tintole, así que... Ah, sí, sí, es delicioso, sí. Bueno, ¿qué partes de Francia conociste? Todo. ¿Todo? Fui para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, por aquí, para allá, por todos lados. Dime, Lorenz, ¿qué te pensé de París? Allez, réponde à ma fille. Répondale, pues. Con confianza, come tranquilo. Perdón. Lo que pasa es que no tengo hambre y estás segura que no necesitan nada. Quizás les puedo llevar un poco de agua fresca. No, siéntate. Ellos tienen agua y si necesitan algo, suena la campanita. Sí, lo que pasa es que a mi patrón no le gusta que funcionen así las cosas. Él prefiere que esté todo listo antes de sentarse a comer y a él... A él le encanta el ají, le voy a llevar un poco de ají, ¿sí? No, ya, mira, córtale, ya. Ay, siéntate a comer. Me va a matar, mi patrón, entiéndame, por favor. Tranquilo. ¿No me vas a decir que después de vivir en París no sabes hablar francés? No, sí, claro que sé, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que con tanto viaje que me pegué y escuché tanto idioma raro que me quedo como un zumbido en el oído ya. Entonces, escucho francés y me duele la guata. Bueno, si te duele la guatita y no vas a comer nada, tómate una agüita perra. ¿Una agüita qué? Una agüita perra. No, muchas gracias, estoy bien. Bueno, entonces te vas a ir por el alambre, mijito. ¿Qué alambre? Sí, pues, cómete un pedacito de pan por lo menos, ¿ah? No, estoy bien, muchas gracias. Ah, mira. Este con chicharrones, lo hice yo. El pan con chicharrones sí que me gusta a mí, ¿ah? Sí. Este no había ya. En Francia nunca pude pillar este porque habían otros panes, sí, pero este no. En el fondo yo echaba de menos esto, ¿ve? Comer como chileno, hablar como chileno, mi gente, todo eso, ¿ve? Pero tu papá me dijo que había llegado muy contento del viaje. Bueno, sí, como contento no, ¿ah? Me gustó, sí, pero no, si la gente exagera, si no es tan alta la torre, no es tan bonito, ¿no? Si usted conociera, me encontraría la razón. No, si conozco, lo encuentro muy hermoso. Un chicharrón ahí. Ah, ahí me está. Bueno, me pincha. Toma, sírvete un poquito. Me está clavando aquí. ¿Estás segura que no necesitan nada? No es nada. Ya, a ver, voy a ser honesto, ¿sí? Lo que pasa es que... Ah, ¡qué vergüenza! Lo que pasa es que no me gusta hacer visita, eso es. ¡Ay, te creí visita! ¡Hola! 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 Oiga, medio embarradita que se mandó con mi jefa. ¡Está furiosa! Yo soy Gloria. Glorita para los amigos. Un gusto. Un gusto. Oye, ella es mi hija. Trabaja con doña Jacinta. Muy bien, sí. ¿Y usted es? Lorenzo. ¿Cómo que Lorenzo? Carlos. Sí, soy Carlos. Perdón, es que estoy un poco agotado. Es que es por el viaje, ¿ves? De Europa para acá son muchos kilómetros y después de Santiago hasta aquí otro tanto. Entonces estoy cansado, la verdad. Me siento un poco raro, se me revuelve todo. Bueno, pero me imagino que habrás aprovechado de leer algo en tu viaje. Por ejemplo, ¿qué libro estás leyendo ahora? Sí, algún libro en francés, Maupassant. Sí, me encanta. Harto libros al mismo tiempo, que siempre me ha gustado leer así. Antes leía de uno y me aburría, entonces empecé a sumar libros. Mira, tú. Sí, pues. Oiga, y el
¿El fútbol le gusta a usted o no? Porque en ese tema sí que me peino yo, ¿ah? Ah, sí, no. La verdad es que yo preferiría que habláramos de negocio. ¿Qué empresa europea te llamó la atención como para que nos pueda enseñar todo el sistema de exportación? Oh, pero una buena empresa europea. La mejor para ti. Ay. ¿Lorenzo? ¿Estás bien? No, que me está... ¿Papá? No, está bien. ¿Qué? Nunca me había pasado algo así. ¿Qué está pasando? Acá, otra acá. Oh, no. Mi amor, va a buscar a Carlos. Permiso, ¿ah? ¿Está bien? ¿Pero qué estás haciendo, Carlos? Bájate. Suelte. Bájate. ¿Pero qué cree usted que estoy haciendo? Me estoy yendo, pues esto yo no, mamá. Yo me voy a mandar a cambiar de aquí. Carlos, no puedes. Mira, esto es un asunto de vida o muerte. Yo no puedo volver a Santiago y decirle a mi papá que no me gustan las mujeres. Yo tampoco me puedo seguir haciendo pasar por pilla, pues. Bájate. Sí, mire, jefe. Mire, ya sabes qué, pídeme lo que quiera. Lo que quiera, pero esto hacerme pasar por alguien que no soy no me resulta nomás, pues. No puedo caminar como no camino, vestirme como no me visto. No me resulta. Por favor, Carlos. Por favor, cálmate. No, para. Tú te volviste loco, tú. No, ¿qué te vas a tirar? No, para. Es que se volvió loco usted. Esta cuestión no tiene pata ni cabeza, no tiene nada. Me hablan en francés. Me preguntan cosas difíciles, cosas que yo no entiendo. No me importa, Carlos. Esto es una orden. Bueno, renuncio entonces. No, te pongas así, por favor. Mira, va a ser solo por un par de días y después le decimos a mi papá que no funcionó. Mira, piénsalo. Vas a tener esta pieza preciosa. Vas a comer como rey, a ti que te encanta comer y... Yo me conozco, jefe. Yo cuando le embarro, yo meto las patas hasta el fondo. No. De verdad, esta cuestión no es para mí. No sirvo para esta pega. Carlos, no me puedes dejar solo. Carlos, te pago el doble. ¿Pero con qué plata si usted mismo me dijo que está en la ruina con su papi? Bueno, con la plata que consigamos cuando mi papá sea socio de Ernesto. Te doy mi palabra. Mire, jefe, de verdad, esto no es un asunto de plata. Ay, dime, ¿cuánto quieres que lo pago? No quiero nada, quiero estar tranquilo, me quiero mandar a cambiar, ¿ya? Una casa. Tú siempre me has dicho que tu sueño es comprarle una casa a tu mamá, ¿cierto? Bueno, si tú haces esto, yo le regalo esa casa a tu mamá. ¿Eh? ¿Te sientes mejor, Lorenzo? ¿Qué están haciendo? Nada. No, lo que pasa es que a don Lorenzo le gusta tomar aire cuando se siente mal. Generalmente le ayuda con su malestar. Bueno, disculpa que no te deje descansar, pero necesito hablar contigo en privado. ¿Le lustró los zapatos? Oye, tu cabrón chico cargante. ¿Cuándo te he dicho? ¿Qué haces hasta ahora fuera de tu casa? Ándate, por favor. Patita, por favor. Mamá. Oye, quédate un metro, es insolente, niño. Toma, mijo. Aquí tiene 10 escudos. Es día de fiesta, así que lústrelo. Ya. Oiga, mi amor. Y usted cambia esa carita, pues no ves que es la reina del pueblo. ¿Sabes lo que pasa, papá? Que yo creo que yo tengo muy poca paciencia. Porque yo quiero que Jimmy me mire ahora. Quiero que me tome en cuenta ahora. ¿Me entiende? Mi amorcito, si es ese gato no se fijó en ella, no es mucho lo que usted puede hacer. Además, mi amor, él se pierde a esta reina maravillosa. Me da rabia, mamá, me da rabia. ¿Por qué la Laura tiene que tener todo lo que yo quiero siempre, mamá? Toda la vida es injusto. Yo creo que Jimmy me mira con los ojos que la mira ella, papá. Mi amor, tranquilita, no piense mal en la Laurita. Además que Ernesto le mandó a buscar un pretendiente de Santiago para que la enamore. ¿Qué? Chava, disculpe, don Ernesto, que no me ponga de pie para conversar con usted, pero sabe que me levanto y me vuelve la puntada aquí en la cesera. Sí, no te preocupes, no es muy largo lo que tengo que hablar contigo. Hay cambio de planes. Ya, y no será mejor que me lo cuente mañana, mejor cuando yo esté más despabilado. Es que no es la puntada solamente, ando con el cuerpo tomado. Mira, Lorenzo, el asunto es que Laura se quiere ir de este pueblo en 2 semanas y tú tienes que evitarlo. ¿Yo? Sí, pues tú. A ver, ¿tu papá no fue suficientemente claro contigo? ¿No te lo explicó? Sí, me dijo toda la cuestión. Pero es que si la señorita Laura se quiere mandar cambiar, bueno, quizás cada uno por su lado, ella se va y contenta. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué pasa contigo, hombre? No sé, yo decía nomás. El acuerdo con tu papá es que tú vienes a conquistar a mi hija. Uh-huh. Y me salió bastante cara la gracia, te voy a decir. Ya, sí, yo lo voy a intentar. Le voy a poner empeño, oiga. No tengo ningún problema. Si la,
La señorita es como una princesa. Pero es que apenas llegué hoy día, pues, entonces tampoco hemos palabreado tanto. No, no he tenido la oportunidad de conocerla bien. No, no es llegar y ponerle pino a la cuestión así de un día no, para otro. El asunto no es ponerle o no ponerle pino. Tú tienes que conquistar a mi hija. Y es una orden. Ahora, si tú prefieres, yo llamo a tu papá y le digo que venga a explicártelo. No, 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 no se preocupe. No, si usted fue bien claro conmigo. ¿Ah? Clarito, como el agua. Y a buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué estás haciendo ahí, oye? Yo, nada, lo que pasa es que don Lorenzo estaba conversando con don Ernesto. Ay, y a ti te gusta espiar conversaciones ajenas, ¿no es cierto? No. ¿Eres copuchento tú? No, 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 no es de copuchento. Lo que pasa es que a veces don Lorenzo me llama y no lo escucho. Ay, oh, eres muy servicial. Sí, así es. Oye, ayúdame a poner el cura en la cama, oye. ¿Cura en la cama? No, yo creo que mi patrón va a preferir dormir solito, la verdad. ¡Este cura! ¡Este! Ah, ¡para ese, el frío! Sí, sí, sí. Eres bien raro tú, ¿eh? Tanto trabajo para nada. Pero mamá, no fue para nada. Ganamos el premio al mejor queso. No. Eso era lo que más quería, ¿o no? Pero trabajamos mucho, mucho. Y toda nuestra plata está aquí. En la basura, en la calle. Ya, pero mamá, no se me ponga triste, que me da pena. Mira, yo estoy segura que en un 2x3 vamos a estar de vuelta con el negocio lleno. Estoy segura. Buenas noches. ¿Buenas noches? ¿Qué está haciendo aquí? Dije que me iba a hacer cargo de los daños provocados por el accidente y aquí estoy. Vine a ayudar, pero si no quiere. No, no quiero. Muy bien. ¡Pero quiero que me pague! Pero si a eso vine, pues. Hacerme cargo de todos los daños. Todos los daños. Todos los daños. Hay muchos daños que usted ha hecho, de los cuales no se ha hecho responsable, y hay algunos daños que no se resuelven con plata. Mira, mamá, el tío Ernesto está tratando de ser amable con nosotros. ¿Me puede decir cuánto es, por favor? ¿Cuántos son los daños provocados por mis invitados? Y sinceramente, le pido mil disculpas. ¿Me puedes ir a buscar la libreta, por favor? Que ahí tengo todo anotado. Sí, mamá, voy. Gracias. Me estoy bañando, pues no me voy a bañar. No me voy a bañar vestido, pues. Pero cuando uno usa el baño, cierra con pestillo, Lorenzo. Bueno, cuando uno va a entrar a un baño que está ocupado, bueno, uno golpea la puerta, ¿no? ¿Me vas a dar clases de educación? Hasta falta que le hacen, pues. Bueno, por favor, fuera, fuera, fuera. Pero no se me enoje tanto, pues. Tampoco tan terrible vernos como Dios nos ha hecho al mundo, ¿no? Ya, fuera, fuera. No, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Fuera, por favor, fuera. No, 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 espera. Ni una palabra de esto a nadie, por favor. No, se lo prometo, si no, yo soy un caballero, me lo llevo a la tumba. Sí, fuera. Oiga, pero usted tampoco le cuenta nada. No, no, ya, fuera, Lorenzo, fuera, por favor. ¿Promete? Sí, te lo prometo, fuera. La carita que pusieron todos cuando se ganó el premio. Este queso nos quedó maravilloso. Mamá, de verdad nos quedó increíble. El sabor del triunfo, pues. Oiga, ¿y don Ernesto le pagó todos los quesos? ¿Cómo corresponde? Yo encontré que él fue muy amable y usted lo trató pésimo, mamá. ¿Yo? Es que me cae mal. No lo soporto. Siempre he tirado macanudo. Insufrible. Oiga, ¿y siempre fue igual? Porque mi madrina me dijo que ustedes se conocían de jovencito. Siempre fue igual, siempre. Siempre con el pecho inflado, como pecho paloma. Gracias, Glorisa. Mamá, ¿por qué no me dice lo que de verdad pasa con el tío Ernesto? No hay nada que contar, mi amor. Es que yo creo que su comportamiento debe tener alguna explicación. No me gustan las explicaciones.
Menos pregunta a Dios y más perdona. Igual me carga que estemos solas. ¿Cómo que solas? Sí, ¿cómo que sola? Bueno, es que si mi papá estuviera aquí, él nos defendería. ¿Defendernos? Su papá se mandó a cambiar antes que usted naciera, mi amor. Pero algo le tiene que haber pasado, mamá. ¿Sabe lo que le pasó? Le dio pánico el compromiso. Eso le pasó. Hija, ¿de verdad crees en el príncipe azul? ¿Sí? Yo no. Ya no. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la playa. Días. Ah, buenos días, Lorenzo. ¿Cómo amaneciste? ¿Te sientes mejor? Bien, bien, sí. Mucho mejor. Deben haber sido los chicharrones que te cayeron. Puede ser, porque están pesaditos. ¿Y usted cómo amaneció, señorita? Mi amor, pero responder a Lorenzo, ni siquiera le doy los buenos días. O ya se habían visto. No, yo no vi nada. No, yo tampoco, ¿eh? Nada. ¿Qué? ¿Me perdí algo? No. No, papá, lo que pasa es que ya nos encontramos arriba en el pasillo y ahí le di los buenos días a Lorenzo. Voy a buscar agüita caliente, ¿sí? No te pares, aquí tengo agüita, mijita. Siéntate. Buenos días, don Ernesto. Buenos días, don Lorenzo. Buenos días, Carlito. ¿Por qué está tan coloradita, mijita? ¿Sí? ¿Está coloradita? A lo mejor tiene fiebre. ¿Tiene fiebre? A ver. ¿Tiene fiebre? ¿Sabes qué dicen? Que lo mejor para esa fiebre repentina es pegarse una buena ducha helada, oiga. Así dicenla, sí. No, pero yo creo que usted ya se duchó, ¿ya, po? Sí, ya me duché, papá. Permiso, ¿sabes que voy a tomar un poco de aire porque no me siento muy bien? Pero, mi amor, el desayuno, ¿cómo? No, me siento bien, sí, calma. Bueno, acuérdese que después de almuerzo vamos a ir los tres a la quesería para que le muestre el funcionamiento a Lorenzo. Eso me gustó a mí porque, ¿sabe qué? A mí me encanta que me muestren cosas, oye. No sea impertinente. ¿Pero impertinente por qué, mi amor? No, papá, ¿sabe que no me tomo en cuenta? No me siento nada bien. Bueno, me avisan cuando vayan a salir a la quesería, ¿sí? Permiso. Bueno. Parece que la cosa no va muy bien. Bueno, pero es que llevamos poco rato aquí también, pues. Pero igual se está poniendo media nerviosita, ¿o no? Bueno, más te vale. Lo pones en la mesa. Ahí, pues, ponlo. Pero ponlo encima tú. Ah, ponlo encima. Pues. Perdón. Por favor. Perdón, no se va a volver a repetir. Don Ernesto, yo quería hacerle una pregunta. Yo quería saber si Carlitos solo estaba a disposición de la necesidad de don Lorenzo, porque, no sé, yo quería pedirle una manito para que me ayudara en la casa, porque hay mucho trabajo. Bueno, por mí no hay ningún problema, no sé, ¿tú qué opinas? No, yo tampoco tengo ningún inconveniente, oiga. Mire, usted le pide ayuda nomás al Carlitos y él va a estar ahí, listo. ¿Ah? Úselo. Todo lo que usted le pide. Ah. ¿Sí? ¿O no, Carlitos? Sí, bueno, dentro de lo posible yo puedo ayudar, ¿eh? ¿Cómo? Un poco. ¿Cómo dentro de lo posible? No sea modesto, pues, hombre, si usted siempre ha dicho que que la pega del empleado es lo más fácil que hay. Bueno, demuéstrelo, pues. Ah. ¿Qué está haciendo, niño, por Dios? Bien, y aquí ocurre la magia. Y en este lugar se preparan los quesos. Y este es nuestro mago.
Le presento a mi maestro quesero, Ángel Jaramillo. Permiso. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias a él hemos ganado el premio al mejor queso de la región desde hace muchos años. Mire usted, ¿y este año también se lo ganaron? No, no. Precisamente este año no. Este año ganó Jacinta, la quesera de enfrente. Ah, la vieja de los quesos voladores. O sea, quise decir la señora de los quesos voladores. Oiga, don Ernesto, no se preocupe, yo voy a trabajar duro para que nuestro queso vuelva a ganar. Sí, no me cabe la menor duda, Angelito. Ay, perdón de nuevo, perdón, es que el viaje me tiene un poco agotado, perdón. ¿Vamos a estar mucho rato acá? Disculpa, Carlos, ¿a qué vino usted? Sí, oiga, disculpe, ¿ellos van a trabajar aquí? Bueno, eso te iba a decir, que Lorenzo se incorpora a la quesería para ayudar a que el negocio crezca. ¿Y el otro? No, él es el mayordomo, es Carlos. Es como su sombra. No, pero lo que pasa es que el Calito siempre ha sido un cabro guacho, entonces yo lo acompaño, me da pena dejarlo solo, ¿ves? Y es por eso que me andan siguiendo para todos lados. Pero parece que tu mayordomo no se siente muy bien. ¿Por qué no manda aquí al taller mecánico a ver cómo va lo del auto? No, estoy bien, no se preocupe, estoy bien. No hay para qué mandarlo tan lejos, tampoco. O sea, aquí a la vuelta de la esquina no se va a perder, no creo. Sí, que vaya si no va a devolver acá. No. Bueno, sí, no se preocupe, don Lorenzo, me demoró 3 segundos. Bueno, gracias, Angelito. ¿Qué te pareció la quesería, Lorenzo? Bien, sí. ¿Ah? Parece, pero picho caluga, güey. No, pero quiero una palabra honesta, una idea, una propuesta. Ah, hartas cosas, ¿eh? No quiere nada, oiga. No sé, a mí me gustaría poder pensarlo un poquitito antes de hablar, pues. Me gustaría tomarme mi tiempo y no hablar con ese pescado. Me parece muy bien. La gente que reflexiona llega muy lejos. Bien, voy a decirle a Angelito que veamos qué queso ponemos aquí en la vitrina. Bueno, yo... No, mi amor, usted preocúpese de atender a nuestro invitado. Sí. Bueno, ahora que estamos solos, ¿podrías darme tu opinión sobre el funcionamiento de la fábrica o algo? Es que ya le dije a su papi ya, porque prefiero pensar un poquitito antes de andar dando opiniones. Era una primera impresión, no sé. Es que ¿sabe lo que pasa, señorita Laura? Que con usted yo me pongo nervioso. No sé, me camina como medio del agua, así no sé qué decirle, no sé cómo funcionar. Quizás sea por lo que nos pasó en la mañana, cuando yo la vi. O sea, no, yo, cuando usted me vio a mí. Lorenzo, no sé si te das cuenta, pero me pones incómoda. Pucha, disculpe, señorita, no quería ponerle incómoda. Sí, ya, nos vemos. Oiga, pero en todo caso, de verdad que yo no vi nada. Yo tampoco. Qué suerte, tu mirada y la mía. Hola, Carlito. Hola. Así que se va a quedar un tiempo aquí en el pueblo. Sí, un tiempo. Oiga, ¿y cómo es Santiago? Yo nunca he ido para allá. Bonito, sí, bonito Santiago. Oiga, ¿y su jefe es buena persona o es mandón como todos los patrones? No, él es buena persona. ¿Sabe qué? Voy al taller mecánico, es aquí a la vuelta, ¿no? Ah, sí, ahí mismito. Y el que atiende es un churrazo. Bueno, así como usted, ¿no? Oiga, como si quiere, yo le muestro lo que se hace acá en el pueblo. No es mucho, pero tiene su gracia. Sí, bueno. Me encantaría, pero lamentablemente estoy apurado en este minuto. Bueno, otro día lo mismo. Claro. ¿Su nombre cuál era? Gloria. Gloria. Como la Gloria Benavide, para que no se le olvide. Chao. Chao. Era una gotita, una sola gota. Chao. Así que don Ernesto quiere que el santiaguino enamore a Laura. Eso dijo don Horacio. Así que te llegó competencia. No, imposible. Imposible, si ese tipo ni siquiera conoce a Laura. Y yo sí, son años. Además que ella se hace la difícil nomás conmigo, ¿sí? Si ya se da cuenta del hombre que se está perdiendo. Sí. ¿Sí? ¿Que no me crees? Sí, mira estos brazos. ¿O no? Sí. Hola. Mi nombre es Carlos. Hola. Vine a ver cómo sigue el auto de mi patrón. Ahí está.
Sí, sí, lo veo. Va lento, pero seguro. Ya, sí. ¿Le ilustro los zapatos? No. Mira, Jimmy, los zapatos del caballero. No. ¿Qué? Como los tuyos, que son más pecos. Chico, oh, oye, más respeto a los chicos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que estos son de... O sea, eran de mi patrón. Él me los regaló. Ah. Se ve nuevito, se los voy a dejar brillar. Ay, no, niño, no es necesario. No, no. Oye, ¿y se van a quedar mucho tiempo por acá, por el pueblo? No sé, eso va a depender de mi patrón, de don Lorenzo. Él vino a hacer negocios acá. Ah. Bueno, yo espero que esos negocios no tengan nada que ver con la Laura, ¿o sí? No, no. Bueno, dile a tu patrón que dijo el Jimmy. Que se vaya olvidando de ella. Porque la chiquilla está ocupada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. ¿Esta canción? ¡A mí me encanta! Tú, tus canciones románticas, baby. ¿Ya estás vieja para eso? Yo no me siento vieja. Además, el amor nunca muere. Como decía nuestra madre, la esperanza es lo último que se pierde. Mírate el espejo. Y la esperanza, ¡caput! ¿Por qué? ¿Te pido algo? No, 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 no. Es que se muere lo que me pasó en la mañana con Lorenzo. ¿Qué le pasó? ¿Cómo que la viste desnuda? Sí, ¿cuánto? Hoy día en la mañana. ¿Sabes que fui al baño y, bueno, vi la tina y nunca había visto una tina tan grande? Bueno, me llegué a tirar un piquero ahí adentro. Ya, entonces, ¿ella estaba adentro del baño? No, 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 ella no estaba ahí. Llegó cuando yo ya me estaba bañando. ¿Y le viste todo, todo? No, Nancy, me tapé los ojos, no le vi nada. Yo me muero. Si me pasa algo así, de verdad, yo me muero. No sé, ¿sabes qué? No te creo nada. Ya cuenta cómo era. Nancy, no le vi nada. Piluchitos los dos, así como Dios nos trajo al mundo. Ya, pero ¿por qué no cerraste los ojos? Ya, pero ¿cómo se le ocurre? Pues si ella me cuarteó entero, ¿cómo no iba a mirar un poco yo por lo menos? ¿Ah? La pareja no es dura, pues. ¿Sabes lo que creo? Que en una de esas el tal Lorenzo te termina gustando. No, sí, feo no es, pero no es muy raro. ¡Ya! Oiga, en todo caso, es preciosa la princesa. Ya, padre. Yo no te veo cara de asco ni mucho menos. Sí. Es más, Laura, yo creo que tienes que tener cuidado con la Blanca. Porque de puro fresca es capaz de ir a tu casa para ver Pilucho al tal Lorenzo bañándose. ¿Cómo se te ocurre? Blanquita, ¡qué pesada! Yo nunca diría algo así. Ay, yo lo haría. Es un tipo atractivo. Laura, ¿qué vos? ¿Qué tal, chiquilla? ¿Podemos conversar un minuto? Sí. Sí. ¿Qué pasa, Jimmy? Oye, ¿qué pasa con el sentidino ese? ¿Cómo? Es el hijo de un amigo de mi papá que vino a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Oh. Mira, Laura, yo supe otra cosa. Y tú sabes que me importas mucho, que te quiero mucho. A ver, Jimmy, no estoy entendiendo. ¿Qué sucede? A ese tipo, Lorenzo, tu papá lo trajo acá para enamorarte, Laura. Así es que la notaste interesada. Bueno, así como interesada, no sé, pero... ¿Cómo? No, pero conversamos harto, ¿eh? Palabreamos de todo un poco. Claro que cuando quedamos los dos solitos ahí en la quesería, se mandó a cambiar rapidito. ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque en el fondo le pasan cosas conmigo. Ah, pero eso es estupendo, por Lorenzo, fantástico. Tráeme un café, Carlos, por favor. Sí, por supuesto. Por supuesto que el Carlito nos puede traer un cafecito, ¿cierto? Ah, sí, 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 bueno, por supuesto, sí. El mío con 3 de azúcar, por favor, ¿eh? Y un poquito de leche. Sí, enseguida. El mío con 1 de azúcar y sin leche. Muy bien. Por eso yo creo que tú tienes que alentarte un poquito y tomar la iniciativa e invitarla a salir hoy día mismo a dar un paseo a caballo. ¿A caballo? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Yo había pensado lo mismo, fíjese. Sí. Me parece caballo. Estupendo. Pero me da un poco de susto, hija. No, si no pasará con los caballos. No, me refiero, me da susto que si apuro mucho las cosas puedo echar a perder todo, ¿eh? Al menos eso me dice mi mamita. Bueno, tu mamita, pero que para descanso ya murió hace tanto tiempo. No, claro, me refiero que como la tengo aquí en el corazón, oiga, es como que me hablara, ¿ves? Por eso es como si me lo dijera todavía. Pero me lo decía... ¡Ah, mi amor! Aquí.
Justamente estábamos hablando de ti. ¿Cómo pudo hacerme esto, papá? ¿Qué cosa, mi amor? Miren, ustedes pueden trabajar juntos en los negocios que quieran, pero yo no estoy a la venta. ¿Pero Laurita? No, no, escúchame. Quiero decirle que jamás me fijaría en un tipo como él. Un hijito de papá, acostumbrado a que todo se lo den en bandeja. Laura, tiene que anda con su mayordomo de arriba para abajo. No. El día que yo me enamore, va a ser de un hombre de verdad, del que yo me siento orgullosa. Un hombre que se haya ganado lo que tiene con el sudor de su frente. Un hombre que básicamente tenga carácter y que no reciba órdenes de mi padre. Así que si tienes la más mínima intención conmigo, Lorenzo, ándate olvidando. Porque entre nosotros jamás va a pasar algo. Jamás. No te preocupes. Yo lo arreglo. Laurita, mi amor. Laura. Tu canto que me alegra, tu risa que se alegra en silencio. Tu mirada. Mamá, llegué. ¿Mamá? ¿Qué significa esto? ¿Usted tuvo un romance con el tío Ernesto? ¿Qué está haciendo, jefe? Se acabó, Carla. Tenía razón. Era una locura, lo intentamos, pero no se pudo. ¿Cómo que se acabó? No, no, no. Córrete, no. Córrete. Ya, pero esfuércese un poquitito, pues, jefe, si nadie dijo que esto iba a ser fácil. A ver, no se trata de si es fácil o difícil, esto es imposible, Carlos. No. Tú mismo escuchaste a Laura, no hay la más mínima posibilidad de que pase algo contigo. Se dio cuenta de que pasaba algo raro. No, y además, ¿sabes qué? Estoy agotado. Ya, pero, no resisto ser empleado. Pero jefe, esfuércese un poquitito, güey. Ya, póngale perenque. Suéltala también. La vas a romper. Suéltala, por favor. Suéltala. Yo estoy haciendo mi parte. Estoy conquistando a la princesita, güey. A ver, pero ¿no te quedó claro que te odia? No. A mí lo que me quedó claro es que ella lo odia a usted. ¿Perdón? Pero sí, pues ella dijo bien clarito que jamás se fijaría en un hijito de su papá. En alguien que anda con un mayordomo para arriba y para abajo. Y ese, con todo respeto, no soy yo, pues. Y también dijo que cuando ella se fije en alguien va a ser en un hombre del que se pueda sentir orgullosa, pues. Sí, pues alguien esforzado, alguien que se ha ganado lo que tiene con el sudor de su frente. Y ese sí que soy yo, pues. Así que yo creo que tengo buenas posibilidades de conquistar a la princesita. Por favor, Carlos, es imposible. Pero yo me equivoqué, mira, las cosas como son, Laura jamás se fijaría en un hombre como tú. Pero ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no? Si los sapos también nos podemos convertir en príncipes, pues. ¿O qué? ¿Acaso usted nunca le leyeron cuento cuando era chico? No. Bueno, ¿y qué le va a decir a su papi? No se lo voy a decir. Pero se va a dar cuenta, pues. No. Pero sí, pues, si nosotros nos vamos de acá, don Ernesto se va a echar para atrás y no va a haber negocio. Y su papá va a quedar pobre. Usted va a quedar pobre. Yo voy a quedar pobre. Todo en la calle. Y con todo respeto, don Lorenzo, imagínese, si en este país ya es difícil ser pobre, imagínese colipato y pobre. Pero no se me aflija, pues. No se me aflija, ya. Si de esta vamos a salir bien los dos. Mire, a usted se le ocurrió esta idea. Carlos, a mí me gustó la niña, pues. Estamos los dos metidos en esta, démosle para adelante. Carlos, por favor, para. ¿Sí? No estás entendiendo. Ya, ayúdame con las maletas porque apenas se duerman nos vamos. No, es que el que no está entendiendo es usted, pues. A ver, Carlos, no te estoy preguntando la opinión. Te di una orden y aquí las órdenes las doy yo. Las daba. Las cosas cambiaron porque usted así lo quiso. Y de ahora en adelante, yo soy Lorenzo. Mi mamá, con tu papá, parece que tuvieron algo. Esto lo tenía mi Blanquita solo porque me vio ordenando cosas viejas. Sí. Muy viejas. Sí, por lo menos yo no colecciono fotos romanticonas de hace 25 años atrás. Vieja loca. ¿Vieja? ¡Me dijo vieja! ¡Y loca! ¡Ah, izquierda! ¿Cómo te conozco, mosco? ¿De verdad me vaya a celebrar mi cumpleaños? Pero si no quiere, no la hacemos. Ay, ¿cómo no voy a querer hacer un tío para mi cumpleaños? ¡Ay, angelito! ¡Qué lindo!
lindo. Y yo no sé cómo se va a ir. Ah, pero yo le enseño, pues. Venga, vamos. Quiero saber por qué no me das boleto. No, Nancy. Tú no me ves. Ahora me vas a ver. Sí. ¡Nancy! El Jimmy. El Jimmy es mi amigo desde que tengo 6 años. Ah. Sí, claro que él no la mira a usted como si fueran amigos desde los 6 años. ¿Cómo? La mira distinto. Como que se le acerca mucho. Y la mira como cuando a uno le gusta a alguien. Pero cuando a uno le gusta a alguien de verdad. Tengo una sorpresa. ¿Quién? La audiencia de ese. Ah, sí. Tu papá está aquí. Vino a verte. ¿Qué?